Can, por ejemplo, era una persona que vivió bastantes años y ¿sí? llegó a los 80. Una persona terriblemente disciplinada. Tan disciplinado era que la gente que vivía en la pequeña localidad donde vivía Can ponía el reloj cuando veía a Can que salía a pasear, porque sabía que nunca se desviaba un segundo de la hora en que tenía determinada. Can, a medida que fue haciéndose mayor, convirtió esa disciplina en una religión. Cada vez era más maniático de su disciplina.